Bueno, pues en este coche viajaba un vecino de Lodosa, de 33 años, que está acusado de darse a la fuga en un control de alcohol y drogas. En su huida, según Policía Foral, realizó maniobras de riesgo como adelantar en línea continua, sin visibilidad o conducir en dirección contraria. El vehículo fue abandonado en una zona de huertas y en su interior había restos de alcohol y drogas. Además, tampoco tenía seguro ni pasada la ITV.